He votado en contra y he justificado mi votación. Acá no se trata de decir que en Tucumán no hace falta tener un nuevo penal. Se trata de decir qué vamos a hacer, en primer lugar, qué vamos a hacer con Villa Urquiza. Porque acá se habla de erradicar una nueva cárcel, pero no se habla de trasladar la que hoy existe. O sea, seguimos teniendo en la ciudad de San Miguel de Tucumán toda una zona, que es la zona de Villa Urquiza precisamente, que está hoy día sin posibilidad de desarrollo por la cárcel. Los estudios que se realizaron durante el gobierno al que me tocó parte, ser parte del Ejecutivo Nacional, tenían en Tucumán la posibilidad de erradicación de cárceles en 5 localidades distintas. Lo que estoy queriendo decir es que no se puede erradicar un establecimiento penitenciario carcelario que condena a futuro a toda una población que viene creciendo como es Benjamín Paz. No se puede hacer esto sin un estudio de impacto social y ambiental que diga cuál es el mejor lugar para erradicar el establecimiento penitenciario. Con esto estamos diciendo que el terreno queda sujeto a expropiación para la construcción de la cárcel y estamos entonces condenando el crecimiento futuro de una zona agrícola, ganadera fundamentalmente y agroindustrial, porque ahí se han radicado industrias lácteas. Se debe actuar con un plan. Y si el plan contempla sacar Villa Urquiza, aquí en la ley no lo dice. Si el plan contempla cuáles son los terrenos que alternativamente pudieran haber estado, aquí nunca nos lo han presentado. Entonces, como mínimo dije, ¿por qué no lo estudiamos en la Comisión de Infraestructura y estudiamos las posibles alternativas y encontramos cuál es la zona en donde tengamos la posibilidad de dañar menos a la población aledaña?